Karekano fue uno de los mangas y uno de los animes más exitosos de finales de los 90 y principios de los 2000. En su día, cuando se publicaba el manga y se emitió el anime, fue todo un fenómeno y todo un éxito en cuanto a ventas y seguimiento por parte del público japonés. Y eso lo ha llevado también a convertirse en uno de los animes, en uno de los shoujos más recordados por parte del público. Y parte de ese éxito también, obviamente, y no es ningún secreto, se lo deben a la adaptación al anime que llevó a cabo Gainax e Hideaki Anno, que por aquel entonces estaban en un momento dulce, venían del éxito de Evangelion, y bueno, pues adaptar al anime este shoujo, esta comedia romántica, pues hizo que su popularidad se disparara. Así que hoy vamos a hablar de la historia de Yukino y Soichiro, una historia sobre falsas apariencias. Vamos a hablar sobre Karekano, pero como siempre, empecemos por el principio. Karekano nos cuenta la historia de Yukino Miyazawa, una chica que básicamente es la estrella de su clase, es la más lista, la mejor en los deportes, es simpática, divertida, guapa. Es, bueno, una chica a la que todos admiran, una especie de idol. Pero un buen día, esa idílica vida de admiración que lleva Yukino se ve truncada cuando aparece otra persona en su clase que es tan bueno como ella. Soichiro Arima, un chico que también es muy listo, muy bueno en los deportes, también muy simpático, ayuda a los demás e incluso supera en notas a Yukino. Y claro, a Yukino esto le sienta muy mal, ver que hay alguien mejor que ella, algo que nunca ha ocurrido, pues lo ve como si fuera una especie de rival para ella, ¿no? Este chico. Pero es que Yukino esconde un secreto, y es que de cuando se va del instituto y cuando llega a su casa, esa chica perfecta desaparece y aparece la verdadera Yukino, una joven totalmente vanidosa, un tanto egoísta, que se preocupa mucho y parece que está muy obsesionada con el dinero, con el futuro, conseguir un buen trabajo para conseguir mucho dinero, que se pasa el día en chándal con el pelo recogido y sus gafas, una apariencia que dista mucho de esa chica perfecta, muy guapa y muy cuidada con la que va a clase. Y todo se complicará todavía más cuando un buen día Soichiro descubra esa faceta de Yukino, la verdadera Yukino, un día por casualidad. Y por supuesto esto va a poner contra las cuerdas a Yukino, que sentirá miedo de que Soichiro desvele en clase al resto de compañeros su verdadero yo. Pero es que Soichiro tampoco es tan perfecto como aparenta, y un buen día, después de descubrir este secreto, comenzará a chantajear a Yukino para que haga lo que él quiera, o sea, desde hacerle los deberes, a, bueno, ayudarles en cosas que él tiene que hacer, a cambio de que no desvele el secreto de su verdadera personalidad. Pero es que en el fondo a Soichiro le gusta a Yukino desde el primer día que la vio. Y a partir de aquí, pues se va a empezar a forjar esta relación un tanto atípica de dos personas que esconden su verdadero yo, su verdadera personalidad al resto. Esto es el principio de todo, básicamente no es ni el primer tomo del manga, o si acaso el primer tomo. Y a partir de aquí, pues ya digo, la historia se irá enrevesando, irán apareciendo otros personajes, la relación de Yukino y Soichiro también se irá haciendo más compleja, y al final tendremos pues eso, una especie de comedia romántica en la que dos personas tienen que aprender a aceptarse a sí mismos y a poder mostrarse tal y como son a los demás. Y vamos a empezar a hablar del manga, porque Karekano es una de estas obras un tanto peculiares, ¿no? Y su manga y su anime, aunque en esencia son lo mismo, son muy diferentes también. El manga podríamos decir que está dividido en dos partes, o dos partes y una especie de interludio, ¿no? La primera parte, que llega hasta el tomo, creo que 10 aproximadamente, es la historia de Yukino, ¿no? Este manga se llama Karekano y se tradujo en España como Las circunstancias de él y ella. Y podríamos decir que esa primera parte son las circunstancias de ella, las circunstancias de Yukino y cómo Yukino tiene que lidiar con, bueno, con es dejar esa fachada que tiene, que se ha ido labrando y que se ha ido trabajando desde que es una niña, porque como veremos, desde que es pequeña ha intentado aparentar eso, ser perfecta, ser muy buena en todo, se ha exigido mucho a sí mismo, a sí misma en el tema de, pues, de los estudios, de deportes y demás,
y ha descuidado muchas otras facetas, ¿no? Como las relaciones personales, como sus aficiones, como, bueno, llevar una vida normal de joven adolescente. Y luego tendríamos la segunda parte, que creo que empieza en el tomo 13 o 14, hasta el final, hasta el tomo 21, que básicamente se centra más en Soichiro, en su pasado y también en cómo tiene que lidiar él con una especie de coraza que lleva y que no le deja tampoco, al igual que ocurre con Yukino, ser quien a él le gustaría ser o como a él le gustaría ser. Entre medias hay un par de tomos o tres que son historias sobre los personajes secundarios que aparecen, el resto de amigos que irán uniéndose al grupo, cada uno con sus problemas, etcétera, etcétera. Y a ver, mi opinión sincera es que cuando empecé a leer el manga, la primera parte, esa parte de la historia de Yukino, no me convencía demasiado, ¿no? Me parecía muy superficial. Los problemas que tenían los personajes, y sobre todo los problemas de Yukino y Soichiro, no me parecían verdaderos problemas. En aquel momento me decía a mí mismo que seguramente era por el tema de la edad, ¿no? Al final, esos problemas que tienen Soichiro y Yukino, problemas del tipo de, bueno, tenemos mucho trabajo y no podemos quedar y no podemos vernos, tienes que pasar el verano lejos de mí, ese tipo de cosas, pues sentía que quizás no empatizaba con los personajes porque no los consideraba verdaderos problemas para mi yo actual, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que no es así, porque en el anime la historia es la misma, los problemas son los mismos y sí que conseguía conectar mucho mejor con los personajes, ¿no? Creo que quizás es que el planteamiento que hace la autora en esos primeros tomos es un poco superficial, como que te plantea esos problemas, pero los plantea de una forma y además los soluciona muy rápido. Y personalmente, ya digo, no conseguí conectar con el manga en esa primera parte. De hecho, hasta que llegó la parte de Arima, lo que más me interesaba de todo el manga eran las historias de los personajes secundarios, de todos esos amigos que se van uniendo al grupo y que sí que tenían problemas que me resultaban como más tangibles, como más problemas, ¿no? De una chica que vive sola con su padre porque su madre murió cuando era niña y que ahora van a recomponer su familia porque su padre se ha echado pareja y ella no quiere porque siente que va a cambiar toda la vida que lleva y la forma de relacionarse con su padre, etcétera, etcétera. O la historia de otro chico que sufría bullying de pequeño y que con el tiempo ha ido cambiando y ahora quiere, digamos, demostrarle a personas a las que, bueno, que digamos pudieron aprovecharse de él en su niñez que ahora son diferentes. No sé, me resultaban más interesantes esas otras historias. Pero luego teníamos la segunda parte, la parte en la que se centra más en la historia de Arima. Y he de decir que esa parte, ese final del manga, esa recta final, sí que me pareció más interesante. Sí que me tuvo más enganchado, ¿no? La historia de Arima. Es verdad que es una historia mucho más dramática que ese inicio. Y sí que hay un... Siempre se habla de que hay una especie de giro ahí, o un cambio de tono. Y es verdad, hay un cambio de tono bastante importante. Es cierto que, desde mi punto de vista también, ese cambio de tono es un poco forzado en ocasiones. Y ha habido como dos o tres momentos que me parecía que estaba como rizando el rizo, ¿no? Como que ya estaba leyendo otra cosa diferente y que había ocurrían cosas que no venían a cuento, ¿no? Pero aún así me parece mucho más interesante porque es una parte del manga que se centra más en lo psicológico, en ahondar en la psicología de los personajes, sobre todo en la psicología de Soichiro y por qué el Soichiro actual es así, ¿no? Por las cosas que ocurrieron en su pasado, la vida que ha llevado. Y me parecía mucho más interesante que la primera parte, que ya digo, me parecía más superficial. En general es un manga que me parece entretenido, me parece distraído, es leíble, ¿no? No me parece tampoco una obra maestra del shoujo y, bueno, en general tiene un buen dibujo, aunque también he de decir que el dibujo de los primeros tomos no tiene nada que ver con el de los últimos, ¿no? El dibujo va mejorando conforme van pasando los capítulos. Y creo que en la recta final hay cosas muy interesantes en cuanto al dibujo y la composición que no se ven en esos primeros tomos, ¿no? Y si hablamos de Karekano, ya hemos hablado del manga, tenemos que hablar también del anime que realizó Gainax con la dirección de Hideaki Anno. Y como decía antes, hay muchas diferencias entre el anime y el manga. Y aunque cuentan la misma historia, porque básicamente es la misma historia, creo que el anime de Karekano es el mejor ejemplo de cuál es el trabajo de un director, ¿no? Cuando te pregunten qué es lo que hace un director, pues solo tienes que coger Karekano y compararlo con el manga, ¿no?
es la forma de contar la misma historia, pero darle un enfoque y un tono y una visión totalmente diferente. El ritmo del anime de entrada ya es como más pausado. Hideaki Anno explora mucho más la psicología de los personajes. Lo que he dicho que ocurría en esa segunda parte del manga, pues en el anime empieza desde el primer momento. ¿Cómo hace esto? Pues jugando con la edición, con el montaje, con el sonido, con la música, esos planos estáticos de cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que te dicen mucho del estado anímico actual de los personajes. Narrar con simples textos en pantalla, ¿no? O sea, en lugar de animar algo, poner textos y comenzar ahí a transmitir información de esa forma. Utilizar la música como leitmotiv. Si veis el anime de Karekano, os vais a quedar alucinados. De hecho, me atrevería a decir que Karekano seguramente sea lo más experimental que ha hecho Hideaki Anno como animador. Muchas veces, bueno, tenemos ahí Fuliculi, Evangelion y tal, pero si os paráis a pensar, estamos hablando de que Karekano es una comedia romántica de instituto y tú puedes pensar, bueno, ¿qué se puede sacar de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo me enfrento a esto para hacer algo diferente? Y Hideaki Anno lo hizo. O sea, Hideaki Anno cogió una historia típica de romance estudiantil y ofreció una visión diferente de lo que pueden ser estos animes. Como he dicho, utilizando todos esos recursos. Hay cosas muy interesantes en el anime de Karekano, del tipo de... Bueno, me sorprendió, por ejemplo, que en uno de los capítulos empiezan a jugar al 1 y durante varios minutos es retransmitirte una partida de 1. Pero no ver a los personajes jugando mientras hablan, sino directamente ver un plano cenital y los personajes comentando cómo están desarrollando la partida. En otros de los capítulos, básicamente son imágenes estáticas y un narrador que pronuncia básicamente casi monosílabos, ¿no? Frases muy escuetas que te transmiten lo que ocurre en esa viñeta. Hay cosas increíbles, ¿no? El capítulo 19, que está hecho con collage, con recortes de papel, otros capítulos en los que, bueno, ocurren cosas muy, muy extrañas en cuanto a digamos, a la animación, ¿no? Es un espectáculo. Y claro, una de las cosas que ocurre es que se suele contar que a Masami Suda, la autora del manga, no le gustaba esta adaptación que hizo Gainax y que hizo Hideaki Anno de Karekano. He leído muchas teorías diferentes y algunas muy contradictorias, porque por ejemplo en algún sitio leía que a Masami Suda no le gustó la adaptación porque habían quedado con el estudio en que se iban a centrar en la parte de la comedia romántica y que luego pues Hideaki Anno empezó a hacer algo un poco más deprimente, ¿no? Más a lo suyo, a su rollo, más psicológico, introspectivo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, he leído también justamente lo contrario, que a Masami Suda no le gustó que el tono de los capítulos, sobre todo del principio del anime, era muy cómico y que no le gustaba. O sea, cosas muy raras, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿qué creo que es lo que ocurrió? ¿Por qué a Masami Suda no le gustó esta adaptación? ¿Por qué presionó al estudio? ¿Y por qué eso hizo también que los últimos capítulos cambiaran? Si os fijáis, por ejemplo, durante gran parte del anime, el ending son imágenes reales como a cámara rápida de distintos sitios que podrían, digamos, estar relacionados con la vida de jóvenes estudiantes, ¿no? Y de repente, al final, hay capítulos en los que el ending son imágenes del propio capítulo, del anime, ¿no? Hay cambios de ese tipo, incluso algunos capítulos que se nota que dejan de lado esa experimentación en cuanto a la animación. Y me da la impresión que lo que ocurre aquí es que Masami Suda se dio cuenta de que Hideaki Anno se había apropiado de su obra. Que básicamente había cogido algo de ella, algo propio, y lo había hecho suyo. Y claro, como creador te tiene que frustrar mucho el, digamos, haber creado algo y estar viendo que otra persona coge eso que tú has hecho y hace algo distinto, y que incluso eso que ha hecho se lleva elogios y a veces incluso más atención que tu propia obra, ¿no? Que la propia obra original. Yo creo que eso es lo que le molestó a Masami Suda, ¿no? No tanto el enfoque, no tanto tal, sino sentir como que le habían arrebatado algo que ella había hecho.
De hecho, también se cuenta que fue ese disgusto de la autora y esas presiones que ella llevó a cabo lo que impidió ver una segunda parte del anime o una nueva temporada del anime en las pantallas, ya que el anime de Karekano solo cubre hasta el tomo 8 o 9 de 21 que son. De hecho, desde mi punto de vista, me da bastante rabia porque se quedan justo en la mejor parte para mí de la historia de Yukino, que es cuando están preparando la representación de teatro para el festival escolar, ¿no? Para mí es lo que más me gustó de esa primera parte del manga y me dio mucha pena no verlo adaptado al anime. Y por supuesto también me da mucha rabia no ver esa segunda parte, ver cómo podría haber experimentado Hideaki Anno en esa segunda parte del manga que ya de por sí era más oscura y más introspectiva. Si me dais a elegir, pues sinceramente me quedaría con el anime, aunque es verdad que con el anime solo tienes una parte de la historia. Así que perfectamente te puedes ver el anime y luego continuar desde el tomo, creo que sería el tomo 10 aproximadamente, o el 9, y de ahí hasta el final y conocer el grueso de la historia. En definitiva, el manga de Karekano es un manga entretenido, divertido de leer, pero su anime es más arriesgado, más profundo y, en mi opinión, más interesante. Así que si buscas un manga o un anime sobre cómo aceptarte tal y como eres, cómo aceptar tu propio yo, te recomiendo Karekano, una historia sobre falsas apariencias.